Queridas amigas, amigos, michoacanas, michoacanos, el día de hoy, a las 12 de la noche, concluye mi mandato constitucional para el que fui electo en el año 2015. Termina este ciclo, termina mi sexenio en unas cuantas horas, pero hasta estas horas yo sigo trabajando, sigo dando todo lo que está en mis manos, lo que está en mi ánimo, en mi entusiasmo, porque ha sido para mí el mayor honor de mi vida ser gobernador de mi estado y poderle servir a mi gente, a mi pueblo. Pero como todo en la vida pública son ciclos, inicia y termina. Pero hoy me quiero despedir y agradecerles a todas y a todos, a quienes simpatizaron conmigo, a quienes me apoyaron, a quienes me acompañaron y también a aquellas personas que no congeniaron o no congeniaban conmigo. Así es esto de la vida pública y así es la política. Me voy contento, quizá no satisfecho, porque hay muchas cosas que quedan pendientes por hacer, pero deseo de todo corazón que a Michoacán le vaya bien y que el próximo gobierno, que habrá de iniciar a partir del día de mañana, le vaya bien. Porque en la medida que le vaya bien al gobierno, le va a ir bien al pueblo de Michoacán. Este pueblo generoso, con mucha historia, con mucha cultura, tradiciones, con gente valiosa, gente echada para adelante, gente bonita, de este hermoso estado del cual me siento inmensamente orgulloso. Fue un honor servir a las michoacanas y a los michoacanos, y como michoacano orgulloso de su tierra, aquí voy a estar, voy a seguir trabajando por las cosas en las que creo, por mis ideales, por mis sueños, y mi mayor satisfacción siempre es servirle a la gente, servirle a los demás. Les agradezco de todo corazón, les dejo un abrazo cariñoso y de verdad siempre buscaré y seguiré buscando que a Michoacán y a México le vaya bien, porque quiero que le vaya bien a nuestra gente. Muchísimas gracias.